Bienvenidos al canal de Alimentación Saludable. Aquí encontrarás videos educativos e informativos para mejorar tu conocimiento sobre nutrición y llevar una dieta balanceada. La manzanilla es una planta herbácea aromática originaria de Europa y Asia Occidental. Su nombre científico es matricaria chamomilla y es conocida por sus propiedades medicinales. Existen varios tipos de manzanilla, siendo los más comunes la manzanilla alemana y la manzanilla romana. La manzanilla alemana es la más utilizada para fines medicinales y se cultiva en Europa y América del Norte, mientras que la manzanilla romana se cultiva principalmente en Europa y el norte de África. La manzanilla es una planta anual que tarda entre 60 y 90 días en crecer completamente. Las hojas de la manzanilla son finas y plumosas, mientras que las flores son blancas con un centro amarillo. Las flores de la manzanilla se utilizan en la medicina tradicional como una infusión para tratar una amplia variedad de dolencias, incluyendo problemas digestivos, insomnio, ansiedad y dolor de cabeza. Las hojas de la manzanilla también se utilizan en algunas preparaciones medicinales, aunque en menor medida que las flores. En la cocina, las flores de la manzanilla se utilizan en té, infusiones, sopas, salsas y postres. La manzanilla es especialmente popular en la cocina de Europa Central y del Este, y se utiliza en platos tradicionales como el gulas húngaro y el y checo. También se utiliza en la producción de licores y cervezas en algunos países. La manzanilla es ampliamente utilizada en todo el mundo como una hierba aromática para la preparación de infusiones, té y otros productos alimentarios. En la cocina mediterránea, se utiliza en la preparación de platos de pollo y pescado, y en ensaladas. En la cocina mexicana, se utiliza en la preparación de bebidas calientes como el té de manzanilla y el atole de manzanilla. También se utiliza en la preparación de postres como el flan y en la repostería en general. En la cocina india, la manzanilla se utiliza en la preparación de platos de arroz y se agrega a las verduras para darles un sabor agradable. En la cocina china, la manzanilla se utiliza en la preparación de sopas y platos de carne, y se utiliza para aromatizar el té y otros productos alimenticios. En la cocina europea, la manzanilla se utiliza en la elaboración de cervezas y licores, y se utiliza en la preparación de pasteles y otros productos de panadería. En general, la manzanilla se utiliza como una hierba aromática para dar sabor y aroma a una variedad de platos y bebidas. Su sabor suave y dulce hace que sea fácil de combinar con una variedad de otros ingredientes, y su aroma distintivo la convierte en un ingrediente popular en la cocina de todo el mundo. La manzanilla es una hierba con numerosas propiedades medicinales. Contiene varios compuestos activos, como la apigenina y la quercetina, que tienen propiedades antiinflamatorias, antiespasmódicas y calmantes. Es rica en antioxidantes y vitaminas, como la vitamina A y la vitamina C. También se le atribuyen propiedades antibacterianas y antifúngicas, lo que la convierte en un remedio natural para tratar infecciones. Entre los beneficios que se le atribuyen a la manzanilla, destacan su capacidad para aliviar los síntomas del estrés y la ansiedad, ayudar a dormir mejor mejorar la digestión, aliviar los dolores menstruales y reducir la inflamación en general. También se utiliza para tratar problemas de la piel, como la dermatitis y el acné, gracias a sus propiedades antiinflamatorias y cicatrizantes. Aunque la manzanilla es generalmente segura, es importante tener en cuenta que puede causar alergias en algunas personas. También se recomienda evitar su consumo en grandes cantidades durante el embarazo, ya que puede aumentar el riesgo de aborto. Si se está tomando algún medicamento, es importante consultar con un médico antes de tomar manzanilla, ya que puede interactuar con algunos fármacos. En general, se recomienda consumir la manzanilla con moderación y siempre seguir las indicaciones del médico o del fabricante del producto. Existen varias formas de incorporar la manzanilla en la dieta para aprovechar sus beneficios para la salud. La forma más común es a través del té de manzanilla, que se prepara infusionando las flores secas en agua caliente. Este té se puede beber solo o con un poco de miel y limón para endulzar y mejorar el sabor. También se puede utilizar en la preparación de bebidas frías, como limonadas y aguas frescas, para obtener un sabor refrescante y relajante. Otra forma de incorporar la manzanilla en la dieta es a través de su uso en la cocina. Las hojas frescas y secas se pueden utilizar en la preparación de ensaladas, sopas, guisos, adobos y salsas para agregar un sabor suave y delicado. También se pueden utilizar en la preparación de postres, como flanes, pasteles y galletas, para darles un toque floral y aromático. Se pueden encontrar suplementos dietéticos a base de extracto de manzanilla en forma de cápsulas, tabletas o líquidos concentrados. Estos productos se utilizan comúnmente para tratar trastornos digestivos y para ayudar a promover la relajación y la calma en personas con ansiedad y estrés. Es importante recordar que, aunque la manzanilla es generalmente considerada segura para el consumo, algunas personas pueden experimentar reacciones alérgicas o efectos secundarios como somnolencia y mareo. Siempre es recomendable hablar con un profesional de la salud antes de incorporar cualquier suplemento o hierba en su dieta. Estimados espectadores, antes de concluir este video, me gustaría recordarles que el consumo de ciertas especias y frutas puede tener efectos diferentes en diferentes personas. Siempre es recomendable hablar con su médico o profesional de la salud antes de incorporar cualquier alimento nuevo en su dieta, especialmente si padece de alguna condición de salud preexistente o está tomando medicamentos. Este video tiene como objetivo proporcionar información general y educativa solamente y no debe considerarse como consejo médico o de salud profesional. La responsabilidad de tomar decisiones informadas sobre su propia salud recae en usted como individuo. Agradecemos su atención y esperamos que este video haya sido informativo y útil para usted. No olvide suscribirse y comentar para recibir más contenido relacionado. Hasta la próxima.